Luego de 2 meses y 14 días en busca de respuestas, los familiares de María Concepción Serrano Espejo, conocida como La Chiqui, finalmente pudieron darle cristiana sepultura a su ser querido. Recordemos que desde este medio de comunicación se realizó seguimiento a este caso, donde esta mujer falleció en condición de habitante de calle y su familia no había podido realizar sus exequias, ya que al momento de disponerse a reclamar el cuerpo en medicina legal, se percataron de que otra persona ya había sido sepultada bajo esa identidad, razón por la que se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. Hoy, Neri Jiménez, hermana de La Chiqui, dio a conocer que finalmente el cuerpo fue entregado. Hoy me siento contenta porque ayer Medicina Legal me llamó, me entregaron a mi hermana. Hoy le voy a darle cristiana sepultura hoy a las 10 de la mañana en el cementerio La Resurrección, y agradeciéndole a ustedes que siempre me colaboraron ahí sacando la noticia. No me lo entregaban era porque ella aparecía que ya había fallecido el año pasado. Ella aparecía muerta ya y aparecía enterrada en el cementerio La Resurrección. O sea, hoy, ahorita van a ver dos veces, o sea, ahorita va a estar dos veces enterrada en el mismo cementerio. Finalmente, María Concepción Serrano Espejo pudo recibir cristiana sepultura a pesar de que su familia no ha recibido un acta de defunción. Ya no han hecho eso, todavía apenas estaban haciendo la gestión de entregarme el cuerpo. Era lo que estaba haciendo. Ahorita espero que la investigación siga y que no me dejen eso ahí en conclusión, o sea, que todo se clarifique para que haya, porque imagine todo lo que yo he sufrido para enterrar a mi hermana, 2 meses y 14 días, y lo más triste, pues estoy alegre, pero lo más triste que me da es que no le puedo dar una, no la puedo llevar a una iglesia, esperando que un cura me va a colaborar y me va a ayudar a hacer la misa allá mismo, porque ella sale de Medicina Legal de una vez para el cementerio. No se pudo vestir, no se pudo, ahí la envolvieron en una, creo que la envuelven en bolsas. No se pudo vestir. Neri manifestó agradecimiento a todas las personas que han aportado su granito de arena para las exequias de La Chiqui y para que su caso fuera escuchado. Gracias a ustedes que siempre me escucharon y me ayudaron, al menos para que otras personas se enteraran y así las entidades también se apuraran y en algo me ayudaran. Gracias, gracias, mil gracias a todas las personas que me ayudaron, todo esto, el que me dio el cajón, el hueco, la que me está ayudando con el cura, todo, gracias, gracias, gracias. A pesar de que el cuerpo fue entregado a sus familiares, la investigación continúa para esclarecer este hecho y conocer la identidad de la primera persona que fue sepultada bajo la identidad de María Concepción Serrano Espejo y las situaciones que rodearon esta confusa historia.